about tomorrow game? La mañana, ¿cómo lo ves? Puedo decirle que es un partido que es el primer partido, que pensamos que Lituania pues, puede ser uno de los mejores rivales o de los rivales más difíciles que en el Mundial, pero que hemos hecho una preparación contra rivales importantes de cara a saber comportarnos en un partido como el de mañana. Tomorrow is going to be a tough game against Lithuania. It's a really good team, and I think that we got to come in focused, and we've been preparing for this match. But I think he believes that this is going to be one of the harder games of this group. What do you think you have to do to win against Lithuania? ¿Qué piensas que necesitas hacer para ganar contra ellos? Bueno, en principio decir comportarnos como realmente nosotros somos, es decir, no salir con ningún miedo. Sabemos que tienen un potencial interior muy fuerte, pero que también a nivel exterior son jugadores importantes, y que lo que nosotros creemos que mañana la defensa del uno contra uno va a ser la clave. Since it's our offer that we gotta stay true to our game, don't let up and stay focused and don't be intimidated for tomorrow's game. He knows that they have a good presence inside, but they also have the perimeter guys that have they're pretty keys for tomorrow's game as well. Lithuania has a major injury blow with Mantas Kalnietis out of competition. Has this injury changed a lot plans, to play against Lithuania? Ha cambiado bastante. Dile que en cualquiera de los casos nosotros también, que puede, sí que cambia algo el equipo, en el sentido de que es la cabeza pensante de su equipo que hace jugar al resto del equipo. Pero que en cualquiera de los casos, pues tienen grandes potenciales que se notará quizás contra rivales más importantes, pero no creo que contra nosotros. That it does change, the aspect of he's, the head of the group. He makes the team go and helps them. He's the IQ of the team, and that it affects us to some degree. But he believes against us that it doesn't change too much, but possibly against other countries that will. How are you going to defend against Matiunas and Valanciunas? Creo que lo que tenemos claro, que no vamos a centrar a hacer grandes ayudas sobre Montesinos ni Valanciunas. Es decir, ellos son grandes jugadores que va a ser difícil de parar, pero lo que no queremos es que al final no podamos parar a ninguno. Es decir, al final pues son jugadores que siempre acaban en anotación, pero sí que es importante que no acaben 5 o 6 jugadores de Lituania por encima de los 10 puntos. They're big players and they're going to be our star, but the thing we don't want to overhelp and get other players involved. And at the end of the game there's 6 or 7 guys that put up good numbers and had really good games. Most fans know Gustavo Ayón and Gutierrez. Who else could shine in this team, in this tournament? Bueno, pues dile que son jugadores importantes, pero que la clave de nuestro equipo no son Gustavo Ayón ni Jorge Gutiérrez, sino que la clave de nuestro equipo y por cómo hemos llegado aquí es el trabajo colectivo, tanto la defensa colectiva como el ataque colectivo. Es decir, son jugadores que ayudan a los demás a hacer mejores, pero la clave nuestra va a ser el colectivo. They help, others, play better, but at the same time, we got here as a team. We play as a team, and we're one unit, and that's what's got us here, and that's what's the key for us. Okay.